Estos son los equipos que se utilizarán para el conteo rápido en las elecciones de febrero próximo. Sandra Vinuesa, presidenta de la Junta, explicó que esto servirá para la emisión de resultados provisionales. De las dignidades de prefecto y alcaldes en la provincia de Imbabura, así como también se lo hará a nivel nacional. Llegaron 1.300 máquinas para ser utilizadas a nivel nacional, provenientes de la Junta Central Electoral de República Dominicana. Nos permitirán tener esos resultados en 2 horas, estimándose un tiempo aproximado, en un 80% más o menos de las actas totales. A Ibarra llegaron 213 equipos que deberán ser repartidos entre las provincias de la zona 1, anunció Vinuesa. Puesto que aquí se está concentrando todo lo referente a la zona 1, es decir, Esmeraldas, Sucumbíos, Carchi e Imbabura, y aquí en la provincia se realizará la clonación de los equipos, es decir, cargarles de información para posteriormente sean trasladados a cada una de las provincias. En Imbabura quedarán 58 de estos equipos. 5 en Antonio Ante, 9 en Cotacachi, 19 en Ibarra, 15 en Otavalo, 5 en Pimampiro y 5 en Urcuquí. Los miembros de las juntas receptoras del voto ya reciben capacitación sobre el uso de estos dispositivos, agregó la presidenta de la Junta. Y se está poniendo mucho énfasis en este tema de escrutinio. Justamente tienen ellos la guía para que puedan realizar este escrutinio en primera instancia de alcalde, desde prefectos, y por tanto serán primero el acta de conteo rápido, que tiene esta finalidad de transmitir los resultados de manera rápida. Estos equipos ya fueron utilizados en las elecciones del 17 de febrero del 2013. Al momento se encuentran bajo la custodia del Ejército Ecuatoriano. Con cámaras de Galo Vinuesa, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.